Hola, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche, Dorca, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ya nuevamente. Qué bueno. Me alegra, ¿verdad? Me alegra de verlos a todos nuevamente. ¡Ay, qué feo se ve esto! It's good. I think it's the camera. That's better. I look like blue. Déjame quitar el. ¿Cómo se llama este asunto? El. Ah, the background. Bien. ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo bien? Buenas noches, Miss. Algo cargadito, pero gracias a Dios, bien, todo, todo. Bien. Qué bueno, entonces, me alegro. Sí, Gracias. voy a quitar el fondo por today. No se ve con esta blusa que ando. So, pues, yep. Qué bueno que estén. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Gilma. Bienvenidos, ¿verdad? Ya estamos a un minuto, pues, de comenzar la clase. Así que ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a ver, vamos a ir preparando. Fíjense que ayer me equivoqué, era la conferencia 10 y yo les había puesto la 9 y hoy tenemos la 11 en el correlativo que llevo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se me pasó? No lo sé. Veamos acá. Pues como ya casi vamos a comenzar. Buenas noches, Jancy. Ahorita, pues. Esta va a ser la conferencia 11 y ya vamos a empezar a ver lo que son, pues, vamos a escuchar los colores y lo vamos a hacer un poquito rápido para que podamos avanzar al diálogo. Y después del diálogo, pues, irnos a los posesivos, ¿verdad? Que son estos. Y estudiar tanto los possessive adjectives como los pronouns. Qué significa cada uno de ellos y lo que ustedes tienen allí, que es el apóstrofe y la S, ¿verdad? El apóstrofo y la S. Entonces, vamos a intentar cubrir todo eso hoy. Y digo intentar porque yo sé que a veces no se puede, pero pues vamos a hacerlo más rápido posible. Así que, pues, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, comentario antes de que comencemos o. Pues empezamos. Por mi parte, no. No, Nada. ok. So, entonces, si surge alguna duda durante el tiempo que estamos acá con esto, me lo hacen saber y con mucho gusto la despejamos. So, entonces, vamos a escuchar los colores, ¿verdad? Que es lo que nos toca ahorita. Y regálenme un segundo para poner el audio. El audio, el audio, el audio, el audio. Esa es conversación. Este es el de los colores. Entonces, buenas noches, Mirna. Y vamos a escuchar esto. Page 23, exercise 2. ¿Sí lo pueden oír? ¿Sí? Sí, ok. No lo escucho a ti. Colors. Part A. ¿Y hoy? Sí. Sí. Listen and practice. No. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay. Buenas noches, Damar. ¿Gustan escucharla una vez más? Señoritas, caballeros, sí, ok. Déjenme hacer esto un poquito más grande porque creo que no se va a pixelear tanto como las demás. There we go.
Creo que así va a ser más fácil para ustedes verlo. Ok. Pongámoslo de nueva cuenta. Page 23, Exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Okay. Los demás sí escucharon, mis estimados. Sí se escuchaba. Sí. Yes. Sí. Yes. Mira, yo creo que son sus headsets. Puede que sean los audífonos. Tal vez si le da altavoz en el micrófono, ahí donde pone los audífonos, la figurita de los audífonos, tal vez ahí le funcione. Tal vez puede ser que le funcione. Y yo creo que son los headsets, ¿verdad? Porque al principio yo no estaba escuchando y le puse altavoz. Y ahí después sí escuché. Ok. No, yo sí lo escuchaba, pero lo que miraba que... Sí lo escuchaba, pero lo que la flechita iba como más atrás, más adelante de lo que iba señalando, no sé. Oh, yo cursor. Iba moviendo el cursor, ¿verdad? Yo lo iba moviendo conforme iba diciendo, sí. Sí, pero sí iba moviendo tres colores adelante. Bueno, en mi teléfono, no sé si estará mala la señal, pero primera vez que pasa eso. Oh, bueno, habría que ver, ¿verdad?, cómo nos está llegando la señal, porque sí voy conforme a lo que es el audio para no perderlo, solamente señalándoles cuáles están diciendo. Mirna, le sugiero que se quite los headsets, porque si no, no va a escuchar nada. Y póngalo en altavoz de su teléfono. Sí. Puede que los headsets ya estén malos, los earphones, perdón, y tengan algo malo ahí, y por eso cuando se mueve o escucha entrecortado en algún movimiento, habría que probar con otros, ¿verdad? Y si con todos les sale igual, pues ya sería la espiga del teléfono, ¿verdad? El conector del teléfono. Ok, teacher. Muy bien, lo voy a poner una vez más solamente para que lo puedan escuchar de nueva cuenta, y tal vez esta vez, pues... Page 23, Exercise 2. Hoy sí, Mirna. No. No, teacher, no se escucha y se ve como, a usted sí la miro, pero la pantalla como negra, no sé por qué. No sé si es la aplicación, no sé, o el puede internet. Puede que sea el teléfono y la aplicación, sí. Yo sí la escucho, teacher. Sí. Ok, pues ahí sí no sabría qué decirle, sería el teléfono. Mire, la opción sería que usted entrara y volviera a salir. Esa sería la opción. Le doy unos par de minutitos, salga y vuelve a entrar y veamos qué pasa. Y luego le okay. Pongo la opción. Muy bien, cuando okay. Esté aquí me avisa. Me avisa, bueno. Por favor. Ok. So, in the meantime that we are waiting for Mirna, right, these are the colors. Saying or talking about the colors is not a long topic, right? So this one is white, light gray, 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 dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black, right? Black. So this one is red, pink, orange,
orange, yellow, yellow, light green, light green, 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 dark green, dark green, light blue, light blue, 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 dark blue, dark blue, purple, purple, purple. So that one, it will be the colors, right? Okay, so Mirna is here, so we are going to play the audio the last time. Page 23, exercise sí. 2, color. Hoy sí, Mirna. Sí, hoy sí. Part A, listen and practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay. So there we have the colors. Aquí tenemos los colores, ¿verdad? La pregunta por excelencia es, what are your favorite colors, right? So this one is in plural, as you might able to see. And if you just only have one favorite color, you say, my favorite color is, and you say the color, right? And here they are asking if you had more than one, right? Y la pregunta por excelencia, a saber cuál es el color, ¿verdad? O para preguntar qué color a alguien le parece o le gusta, es what are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Esto está obviamente en plural, esperando nosotros que la persona tenga más de uno, pero si usted solo tiene uno, nos limitamos a decir my favorite color is, and you say the color you like the most, right? Si tiene dos o tres o más, entonces ahí sí, my favorite colors are, right? Y aquí usted pone los colores que a usted más le gusta. Entonces, la S al final, porque si son colores, es plural. Si no es, si solamente es uno, pues solamente decimos color. Y si son varios, es colors. ¿Verdad? Colors. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Si es que la hay. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok, pues. Entonces, vamos a avanzar con este diálogo para irnos directamente al grammar topic. And this is a conversation, right, between Julia and Pat. Most of the time to the Patricias, right, they say Pat, right? That's the name or the smallest name that they give it to them. Okay, so tenemos aquí una conversación entre Pat y Julie. Pat es como el diminutivo de Patricia, ¿verdad? Entonces es posible que nuestra querida amiga se llame Patricia. So vamos a escuchar este diálogo. Pay attention, and if you have questions regarding to the pronunciation or vocabulary, you let me know. Si ustedes tienen preguntas concernientes al vocabulario o la pronunciación, me dejan saber. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, would you like to listen once again? Yes? Yes, teacher. Okay. Page 23, exercise 3, conversation.
It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. No, okay. Is that fine? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Okay. Got questions. Fine. All right, thank you. Got questions about this conversation. ¿Tienen preguntas acerca de esta conversación? You got any questions? No? All good? No, teacher. Okay. What had happened here? ¿Qué pasó aquí? Buenas noches, Ricardo. Welcome. Ajá. Se le manchó la ropa. Se le manchó la ropa, ¿verdad? Toda la ropa se le puso de color celeste. Se despiñó, ¿verdad? Lo metieron a la lavadora con todo junto. Y ese era el desastre, ese es el problema. Ese es el gran problema aquí, ¿verdad? Toda la ropa nueva, ese problema. Dice que sí, toda la ropa nueva de ese problema. Sí, siempre, más que todos los pantalones y los jeans. Es raro el jeans que no llega a desteñir, ¿verdad? Pero la mayoría lo hacen. La mayoría lo hacen. Yo detesto que lo hagan cuando son de color negro. Después de un tiempo se ponen como parchosos blancos y se ven como que uno no los, como que uno se ha sentado en talco, ¿verdad? O ha estado en contacto con algo blanco. Es bien feo. Casi todas las telas. Sí. Casi todas las telas, por alguna extraña razón, cuando hacen el dye, ¿verdad? Que es el dye es teñirlo. Cuando hacen el dye, ahí en ese momento genera problemas. So, it's weird. But anyways, right? That was the disaster between Julia and Pat, right? So it seems to be that Julia lost her white t-shirt and all of the other clothes, right? Depending on how dye they get. Y si no se tiñeron todas en el mismo sentido, sino que en un parche, ahí sí está peor. So, yeah. No questions about this. We continue. ¿No hay preguntas acerca de esto? ¿Continuamos? Yep. Continuo. Okay, then. So we are going to study possessives, right? As we discussed previously, we have seen this possessive my, your, his, and her, right? So we saw these ones at the very beginning. They are called possessive adjectives, right? And we have another ones that they are called possessive pronouns. In this situation, you have here the question, right? The question that we use, whose, and as you might be able to see here, we use it for possession. We are going to cross this part because we are going to see it separate. All right. So aquí tenemos dos posesivos, ¿verdad? Tanto los posesivos adjetivos como los posesivos pronouns. Esta parte ahorita la vamos a dejar así como que en el parking lot a cruzarla porque la vamos a ver por separado, porque este ya es el caso del posesivo, ¿verdad? Entonces la vamos a ver por separado. What happened with the possessive adjectives? Here I have for you. The possessive adjectives are used with a noun. So you need to remember this structure. Adjective plus noun, right? So you are going to have, for example, in this one, you already know this one, right? This is the determine, I'm sorry, the demonstrative, and it says, this is my house. As you may be able to see here, you have the adjective, and here you have the noun, house. You already know this one as well, which is it is, right? It's the pronoun it plus the verb be,
your tea, right? Once again, you have a possessive adjective and you have the noun, right? So here we have a WH question, right? Which, and if you remember, this is to choose, right? Between different things from the same, and you have verb be, and you have, once again, a possessive one, and it's car, right? The noun. So you can use all of these ones in this way. ¿Qué tenemos acá? Dice que los possessive adjectives se van a hacer acompañar de un noun. Eso quiere decir que después de cada uno de los adjetivos posesivos que usted tenga, va a tener un noun. Como usted tiene acá, en este caso, los ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo tenemos el demostrativo this y después tenemos my y house. Esta es mi casa, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un noun al final, para expresar la posesión necesitamos un adjetivo posesivo y va a ir en medio. So, luego tenemos esta expresión, este es tu té, ¿verdad? Ustedes ven acá, tienen lo que es el it, el personal pronoun, tienen verbo be, de nueva cuenta, y aquí tienen el posesivo, ¿verdad? So, the tea. ¿Qué podemos decir entonces? Que el adjetivo posesivo se va a posicionar en medio del sujeto y el verbo, ¿verdad? Se va a posicionar, perdón, entre lo que es tanto sujeto como verbo y el noun, ¿verdad? Entonces se va a quedar en medio de esas dos cosas. Vamos a tener sujeto, verbo, el posesivo y el noun, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo quieren ver así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, usted va a tener un subject, ¿verdad? Un subject. Va a tener usted un sujeto más verb, ¿verdad? Va a tener un verbo plus the possessive. ADJ es adjetivo, ¿verdad? Que es adjective. Más el noun. Entonces, esa sería como que su fórmula, ¿verdad? Para poder hacer una oración con un adjetivo posesivo. Entonces, así lo va a utilizar. Sujeto, verbo, el possessive adjective más el noun. Siempre, siempre van a ser acompañados de un noun, ¿verdad? Ellos solitos no pueden estar. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Entonces, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, que son los possessive pronouns. Eso ya es diferente. Como su palabra bien lo dice, son pronombres posesivos. Creo que esta está más pequeña. ¿La alcanzan a ver? ¿O está muy pequeña? ¿La mira? Sí, no? Solo hay que hacerle zoom. Yes. Solo hay que hacerle zoom. Es, solo hay que hacerle más grande. Me gustaría hacerle zoom un poquito a ustedes también. Veamos acá. Entonces, tenemos los possessive pronouns, right? It says that the possessive pronouns replace the noun and they stand instead of the noun, so they are not used with a noun, right? So it's gonna be in the other side, right? It's gonna be the other way around. We had possessive adjective plus noun. Now we are just gonna have possessive pronoun, right? So in this case, if I want to say, this is my house, right? So I can just only say, this is mine, right? And we understand that we are talking about the house, right? So if I say, it's your tea, right? I can say, it's yours, right? We understand that we are talking about a bear brush, right? When we say, which is our car? We can say, which ours, right? We already know that we are talking about a car, right? So in this one, we know the situation, right? We know the situation, or at least we know what we are talking about. So we can go ahead and just substitute the noun for a possessive pronoun. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? En los adjetivos, en los pronombres posesivos, perdón. Los pronombres posesivos dice que reemplazan al noun. Entonces ellos se colocan en lugar de nuestro noun. Ellos no se utilizan con un noun, ¿verdad? Caso contrario a lo que tenemos anteriormente, si ustedes se recuerdan, es adjetivo más noun, ¿verdad? Ahora no, solo vamos a tener un possessive pronoun.
¿Cómo se utilizan ellos? Ellos se utilizan en caso, como los que tenemos acá, estos tres, de que nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de las casas, yo simple y sencillamente en decir this is my house, ¿verdad? Porque ya sabemos que estamos hablando de las casas, yo digo this is mine. Y ya se entiende que la casa es la mía. Si nosotros estamos hablando de bebidas, ¿verdad? Y ambos pedimos té, por decirlo así, yo puedo decirle a esta persona, this is your tea, right? Or it's your tea, sino que solamente it's yours, ¿verdad? Este es el tuyo, ¿verdad? Y si en el dado caso estamos en un parking lot, por decirlo así, en un parqueo, y queremos saber cuál es nuestro carro, porque hay varios iguales, definitivamente yo ya sé que estamos hablando de un carro, solo le pregunto, which is ours, right? ¿Cuál es el de nosotros? O sea, de todos estos, ¿cuál es el de nosotros? So, si ya tenemos el contexto, podemos utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos me sustituyen al noun, ¿verdad? Me ayudan a reducir cuando yo ya sé de lo que estoy hablando para no volver a repetir una y otra vez. No sé si estamos bien hasta ahí. ¿Sí? Yes, teacher. Perfect. Yes. Please. ¿Me iban a decir algo más? ¿No? Ok. So, si no hay nada más, tenemos otros dos casos más. En ese caso, ¿verdad? Hagamos de cuenta y caso que ustedes están en un lugar con varias casitas, ¿verdad? Todas son iguales, el mismo modelo y demás. Entonces, para yo destacar la mía, voy a decir usted, this is my house, y usted estaría utilizando adjective más noun, y usted podría decir, this house is mine, ¿verdad? Esta casa es la mía, ¿verdad? O es mía. Puede utilizarlo así de esa misma manera. Even though, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de la casa, como ustedes pueden ver, solo reducimos esta parte. My house, ¿verdad? Solamente sustituimos my house por mine. De nueva cuenta, the milky tea is your tea, right? So, pues nosotros nos vamos a tomar un café. Yo pido el té normal, una persona lo quiere con leche. Entonces, pues los dos tenemos de lo mismo, ya sabemos que es un té. Y solo le digo, el té con leche es el tuyo, ¿verdad? The milky tea is yours. Veamos acá, tenemos otra situación, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando del carrito, pero acá me dice, the smallest car is our car. El carro más pequeño es el nuestro. Entonces acá solo reducimos el R para ours y dice, the smaller car is ours, ¿verdad? Aquí ya me está dando una indicación en específico de cuál es la mía, ¿verdad? O cuál es mi casa, cuál es mi té, o en este caso, cuál es el carro de nosotros. Esto primero solamente nos está describiendo. Y esto ya lo demás, pues es literalmente lo que estamos hablando. Entonces, el que está después del verbo, si ustedes tienen un adjetivo posesivo, el que está después del verbo es el que se va a convertir en possessive pronouns. Ustedes deciden cómo lo utilizan, cuál es más conveniente. Al final, ambos son lo mismo, ¿verdad? Ambos son lo mismo. En cuestión de significado, ¿verdad? Ambos quieren decir que pues es suyo, mío, y ambos muestran posesión. No sé si tienen preguntas. Yo tengo una. Yo tengo una pregunta. Acá donde dice this house is my house, quiere decir esta casa es mi casa. Sí. Ah, ok. No, solamente eso, es que miraba algo extraño que repitieran las mismas palabras. Sí, es que con los possessive adjectives llegamos a eso, a repetir una y otra vez lo mismo, ¿verdad? Hacemos doble repetición. En cambio, con los possessive pronouns no se hace. Solamente se destaca la posesión, ¿verdad? En nuestro significado en español, sí son diferentes y ya se lo voy a mostrar.
Regálenme un segundo. I'm drinking a little bit of water. Esta sí, no sé si la van a ver bien porque pues, está mero pixeleada la cosa. Regálenme un segundo. Veamos. Ah, sí, creo que se ve mejor. Perdónenme. Bueno, aquí tenemos el possessive adjective y el possessive pronoun o noun, ¿verdad? Que es lo mismo. No sé si se alcanza tanto así a ver, pero mine en este caso sería mi, a nuestro buen español, ¿verdad? El your sería tú, su o vuestro, ¿verdad? Al español. El our sería nuestro, ¿verdad? En el adjetivo posesivo. El their, su de ellos. El his, su de él, ¿verdad? El her, su de ella. Y el its, pues sería ya de objetos, literalmente, ¿verdad? El su de objetos. Entonces aquí tienen algunos, I love my wife, right? Amo a mi mujer, dice acá, a mi esposa, ¿verdad? I love your hair, right? Me encanta tu pelo o tu cabello, ¿verdad? We clean our house. Nosotros, o en este caso, limpiamos nuestra casa, ¿verdad? They crashed their car. Ellos chocaron su coche o su carro, ¿verdad? He lost his keys. Él perdió sus llaves, ¿verdad? She called her dad. Ella llamó a su papá. The hotel raised its rates, right? El hotel subió sus precios, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver acá, estos son los adjetivos posesivos y el común denominador después de ellos es que nosotros necesitamos algo más. Entonces, podríamos decir que si yo digo yo amo a mí, ¿a quién? ¿Verdad? Entonces, le va a responder la pregunta ¿a qué o a quién? Entonces, siempre debe de haber algo después de ellos, porque si no hay nada, está como incompleto, ¿verdad? Porque si dice, me encanta tú, ¿el qué? Pueden encantar los ojos, las orejas, la nariz, ¿verdad? De, ¿qué? Las manos, yo qué sé, los pisitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿el qué? Nos limpiamos, ¿verdad? ¿Nuestra qué? Nuestra camioneta, nuestro, en este caso, sí. ¿Es nuestro o nuestra? Uno de dos. Limpiamos nuestra camioneta, nuestra casa. ¿Qué, verdad? Nuestro carro. Entonces depende, ¿verdad? Entonces la traducción en el caso de art depende. ¿Qué clase usted de noun tiene? Si la palabra o el noun tiene un significado en femenino en nuestro español, va a ser nuestra, ¿verdad? Si tiene un significado en masculino, va a ser nuestro, ¿verdad? Ahí se adapta dependiendo lo que es la palabra, ¿verdad? Lo que es la palabra en cuestión de que si aplica tanto para femenino o para masculino. Entonces nosotros ahí lo adaptamos. De nueva cuenta, ¿verdad? Ellos chocaron su, ¿qué? ¿Qué chocaron, verdad? Podemos imaginar que es el carro, ¿sí? Pero si no tienen carro y es la moto, ¿verdad? Entonces queremos saber qué es. Entonces ellos siempre van a tener que llevar algo a la par. Porque si no tienen algo a la par, están incompletos. No sabemos de qué están hablando. No sé si hasta ahí me explico un poco. ¿Estamos bien? Bueno, se va a hacer una pregunta porque tengo la duda, ¿va? No sé si será para lo mismo, pero aquí está pues, especificando para... Para una casa, ¿va? Donde dice or. Sí. Nuestra, va. Ejemplo, están en compañías que dicen limpiemos nuestros. Siempre sería or. ¿Nuestros qué, perdón? Ojos. Ah, nuestros ojos. Yes, our eyes. Ah, ok. Uh-huh. Sí, yo pensé que solo era para cuestiones como cosas o... No, es que ellos se hacen acompañar de cualquier noun.
de cualquier noun, ¿verdad? Los adjetivos posesivos se hacen acompañar de cualquier noun dependiendo de lo que usted esté hablando. Por eso acá les da diferentes ejemplos, ¿verdad? Tanto de su, de ella, y como pueden ver, incluso that es una persona, ¿verdad? Entonces, ellos se pueden acompañar de cualquier tipo de noun, dependiendo de lo que usted quiera hablar. Thank you, teacher. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? No, ok. So, vámonos con los noun o los possessive pronouns, ¿verdad? Tenemos mine, que es mío, yours, que es tuyo, suyo, vuestro, nueva cuenta, ours, que es nuestro o nuestra, ¿verdad? Theirs, que es suyo, de ellos o de ellas también, his, que es su, de él, y her, que es su, de ella. Cabe destacar que para el pronoun, right, nosotros no tenemos it, ¿verdad? Con el possessive pronoun no se utiliza it. Eso solamente es con los adjetivos. Bien difícil saber de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? De nueva cuenta. Entonces, si nosotros tenemos objetos, como ustedes pueden ver acá el libro, pues no necesitamos este it. Solo vamos a ocupar los primeros. Entonces, de nueva cuenta la pronunciación, mine, mine, yours, yours, ours, ours, theirs, theirs, his, his, and hers, hers. Ahora bien, con los possessive pronouns, ¿verdad? O con los pronombres posesivos, here we already know what we are talking about, right? If you are able to see here, we have the book, the book, the book, the book, the book, the book, right? So here we just only change who belongs to, right? Entonces aquí nosotros tenemos el libro, el libro, el libro, el libro. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Solo queremos saber de quién es, ¿verdad? So entonces acá después de él vamos con mine, ya sea yours, ya sea ours, theirs, his or hers, ¿verdad? Con cualquiera de ellos. Porque ya sabemos de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, una estructura básica, ¿verdad? Veámoslo un poquito más a detalle. Me dicen si pueden ver el notepad. ¿Pueden ver el famoso notepad? Sí. So, acá, ¿verdad? Pongámoslo así. This is my book, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Es un possessive adjective o un possessive pronoun? Es adjective. 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 Veamos. ¿Es possessive adjective? Possessive pronoun. Adjective. Is adjective. ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? Plural y singular. Plural y singular. So, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la cosa es de que ellos ya saben que los libros son míos, ¿verdad? So, they say the book is hers. ¿Y de quién es el libro? Es de ella. Es mío. Entonces, en este caso, yo ya no estoy declarando posesión sobre ellos, sino que alguien más está indicando que esto me pertenece. So, y aquí puedo decir. Los libros son de ella, ¿verdad? De nueva cuenta, está en plural. Es possessive pronoun, pero como ellos ya saben que esos libros a mí me pertenecen, pues ya no tienen necesidad de decir a quién o qué, sino que solamente ellos están declarando la posesión de ellos para mí, ¿verdad? Entonces, así es como se haría el paso, o bueno, la conversión, por decirlo así, y así es como funciona. Entonces, prácticamente, pues así son. Se utiliza más estos, ¿verdad? En vida diaria. Poco he escuchado gente hablando de ellos,
pero pues ustedes deciden, ¿verdad? Eso solamente es para declarar posesión. Si en uno ya sé de lo que estoy hablando, ya sé de quién estoy hablando, no hay ningún problema. Ustedes hacen la reducción como mejor les parezca. Is that fine? ¿Estamos bien? Yes. Yeah. Okay. Got questions, yes. ¿O estamos bien hasta acá? ¿Tienen preguntas o estamos bien hasta aquí? No. Estamos bien. Gracias. Todo bien. Bueno, entonces me alegra. Y espero que sea verdad. Yo sí, verá. Espero que sea cierto. Que no me estén mintiendo. No, yo ahorita me siento que estoy bien hasta donde hemos llegado ahorita, pero en el final estoy topado con dos. Pero no las, no las he visto aquí, ya revisé todo y tratando y meto la pregunta vale. Como es, sí, no me da, pero lo tengo que encontrar poco a poco, pero ya solo dos me faltan. Ok, bueno, miren, si tienen alguna pregunta con la unidad 5, porque he estado viendo que están batallando con el presente continuo, puedo dejar esto un ratito de lo que es la posesión y nos vamos al presente continuo, si a ustedes les parece mejor, porque he visto que han estado batallando bastante, ¿verdad? Entonces... en mi caso... me confunde cuando está el punto y sigue más la oración, porque solo dos son, esas son, porque yo el examen final estoy haciendo ya, solo esas dos preguntas, porque dice ahí que lo fijemos en la respuesta para hacer la pregunta. Okay. Entonces ya intenté. Y yo lo hago según como lo hemos visto acá, pero no me da acceso. Pero no le he querido mandar a usted, sinceramente, no por egoísta, ni porque me la quiero llevar de que la sé, sino porque es que si no entonces no sé, pues, si así la tengo que dejar. No, pero no la tiene que dejar así porque le va a costar puntos al final. Sí, porque ahorita ya llegué al 80 con esa. El 80, pero si no le voy a mandar a usted persona. Ok, vaya. Es que ahí he visto que he visto bastante que están preguntando, hayan preguntado por eso también. Siempre cuando la oración como que se hace más extensa o la respuesta más extensa, como que no sé, porque va, por ejemplo, ahí dice. Le contesta, no, mi primer idioma no es el español, es portugués. Entonces yo me dirigí por la pregunta, va, que si el español es su primer lenguaje, idioma, pues. Y me resulta tachado. De ahí pruebo contrario y también me sale tachado. Oh, no, pero es que esas, ya sé de qué ejercicio me está hablando. Creo que ya sé cuál es. I'm afraid que ya sé cuál es. Is Spanish your first language? Esa es la respuesta. Is Spanish your first language? No, si ya lo puse así también y me lo tira que no. No, pero es que, ¿sabe? A mí me dio mucho problema porque primero... me faltaba el signo de interrogación, había escrito, o sea, tiene que ver exactamente bien la escritura, porque en eso da problemas también, si uno no escribe bien, le da error, yo escribí muchas veces y me daba error, hasta que revisé, coma, punto, punto por punto, coma por coma, no, o sea, así estaba aquí. O sea, la pregunta estaba bien elaborada, pero yo cometía, no había escrito primero, no había escrito first. Ah, lo había escrito mal. Luego no había puesto el question mark. Y no me recuerdo qué más. Pero la cosa que al momento de escribirlas también cometemos errores.
No, hombre, si yo tengo ahí, bueno, la mera, pues sí, sí, y la otra también le encuentro, porque hasta el ejemplo está arriba, de que dice que los padres no son de, no son de Inglaterra, sino que son de Australia, va, y está como preguntando que de dónde son. Entonces, ahí como estoy también, esas son las dos que me tienen que algo mero, hasta con dolor de cabeza. Como decía ahí, las palabras que estrés. Sí, ¿verdad? Le estresan. De verdad que sí. Se le estaban estresando. A lo que hice, mejor me calmé, miré mis apuntes, me metí a la plataforma, a lo que usted lo había enviado. No, lo puse como ella dice, con todo sin interrogación, la letra mayúscula al principio, los espacios. Y nada, no dije, ahorita mejor me calmo, me tomo mi cafecito y me relajo. Pero ese ejercicio es, ¿de qué unidad es, estimados? ¿Alguien se acuerda? Pues yo anduve buscando y no encontré, solo vi cuando también a Hirochi le preguntan que si es ese es el lenguaje de Elba, que si... O no, cuando estamos hablando de México y no sé qué, en Brasil. Ay, aquí yo le digo. Está también en el... Sí, de Hirochi y Michael. Está en ese ejercicio, hay unas respuestas. Y está la otra de Selena y Carlos, que son de México. Dice, your first language, Spanish. Ahí me fui dirigiendo, pero no sé, va, así como aquí, are you Japan? Es la, ajá, es la 3.0, creo yo. No, esta no la enumeré. Ok, sí, pero aquí encontré este. Y es el que está acá. No entendí yo. Esto es lo que pasa. Vaya, esto es lo que pasa. En estas, primero la plataforma es bastante, bastante susceptible, ¿verdad? A cualquier cambio. Entonces, en las instrucciones, ¿verdad? To be able to work in the exercise, you need to read the answers. Based on the answer, you might type your question. Do not forget at the question mark at the end. So, aquí nos está diciendo literalmente que necesitamos el question mark al final. A veces hay que tener un poco de cuidado con las instrucciones. Si hay una instrucción que no está, pues, en este caso que no está literalmente, pues, puesta como debe de ser. Ustedes solo pregunten y digan, miren, no entiendo esa indicación, porque a veces no están bien. So, aquí en esta... Dice, no, they are not from England, they are from Australia. Punto a considerar en nuestras oraciones, cuando usted ya tiene una oración afirmativa. Fíjese bien cómo está estructurada su oración afirmativa. Ustedes ven aquí primero que le dice no, después tiene el pronombre, el verbo be, tiene un not, y le está dando pues un poquito más de información, ¿verdad? Le dice que no son de Inglaterra. Y aquí le aclara de dónde son. They are. Pero la parte más importante es esta, ¿verdad? Esta parte. ¿Por qué? Porque esta es toda la respuesta. Entonces, cuando usted tiene un no adelante o tiene un sí adelante, esto ya le está gritando que es primeramente una yes, no question, ¿verdad? Ya le está diciendo, aquí me vas a hacer una yes, no question. Entonces, ¿cómo se estructuran las yes, no question? Una regla importante también es recordar es que con el mismo pronombre que a usted le están preguntando, con ese mismo usted va a contestar. En el caso de los plurales, ¿verdad? El único que cambia cuando a nosotros nos preguntan algo es el you, si se están refiriendo a la primera persona. Si no, pues literalmente no cambia porque sería ustedes, si están hablando de plurales. Otra vez, el plural le va a decir, ¿verdad? Con el pronombre, si está hablando usted de un plural
o de un singular, dependiendo del noun que tenga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos qué clase de respuesta nosotros tenemos. Entonces, aquí la oración ya me dice, aquí vas a tener una yes no question. Pues, como yo ya sé que es una yes no question, quiero ver qué pronombre me están utilizando. Ah, mira, pues, aquí tenemos en este caso, pues, es el they y tenemos el are. Entonces, claramente, mi pregunta va a ser are they, ¿verdad? Ah, y como aquí ya me está dando más información, from England, pues from England y el question mark. Y hasta ahí su pregunta, ¿verdad? De nueva cuenta, aquí tiene otro. Fíjense que el único que se convierte, como les decía, de nueva cuenta, del you al my, en este caso que se convierte es el you. Y también en el posesivo your al my, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque solamente preguntan en primera persona. Entonces, otra vez, esta oración me está gritando, es una yes no question, ¿verdad? De aquí para acá, es esto, ¿verdad? Aquí, esto es, ¿verdad? Esta es mi pregunta. Y aquí yo tengo mi respuesta, yes no question. Para hacer una pregunta, algo que ustedes deben de recordar, es lo siguiente, todo el tiempo van a comenzar con una mayúscula en la pregunta, ¿verdad? Todo el tiempo. Si bien es cierto, este amiguito no nos está diciendo en la instrucción, vas a empezar con mayúscula, es verdad, pero por regla nosotros ya sabemos que toda palabra que nosotros iniciemos o toda oración que nosotros iniciemos, la primera letra es una letra capital o una letra mayúscula. Entonces ustedes van a decir, is. Y mire, ¿y por qué is si estamos hablando de my? Porque literalmente no estamos hablando de mí. Estamos hablando de la lengua que yo hablo, ¿verdad? Y que en este caso es Spanish. Entonces, como esta persona me está preguntando, is your first language, ¿verdad? Spanish. Y es tu primer idioma, el español, ¿verdad? Otra vez, hay que tener cuidado. Spanish o español es un nombre propio, ¿verdad? Y por ser nombre propio, la primera letra va a capital. Si ustedes se fijan acá, Nueva York, ¿verdad? Nombre propio de la ciudad, letra capital. Japanese, la nacionalidad, letra capital. Tokio, la ciudad, letra capital. Portugués, el idioma, letra capital, ¿verdad? England, el país, letra capital al principio. Australia, el país, letra capital al principio. Entonces es así como se hacen, ¿verdad? Vamos a darle submit. And you see, is there. ¿Verdad? Entonces, todos esos pequeños detalles, aunque la instrucción no nos lo diga, es algo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. Porque, vuelvo y repito, ¿verdad? Letra capital al principio de toda oración, a pesar de que sea una pregunta. Nombres propios capitalizados, ¿verdad? A pesar de que sea una pregunta. Y así sucesivamente. El único que se convierte de your a my es cuando están preguntándome a mí directamente. Pero cuando a mí me preguntan a mí directamente, yo ya tengo este. Voy a tener my or mine, ¿verdad? Cualquiera de los dos o el I. De lo contrario, todos los demás, ¿verdad? Vuelven a preguntarse con el mí. No sé si hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿No? ¿Es no? Sí, lo que pasa es que no tenía sentido el micrófono. Ah, ok, sí, no se preocupe. Yo es que yo me dirigí por eso también, donde dice, my name is Tim, are your parents in Peru? Entonces, así también la formulé, porque yo mira, después lo pasé a español, porque quería saber, porque aquí estaba hablando de otra manera en la respuesta, ¿va? Y dice que no están o son. Entonces, y sí lo puse así ya hoy de la última vez y me lo tiró negativo, quizás porque ya había intentado otras más.
Pero ahora ya lo tengo, ya, ya le tomé screenshot y ya. Y gracias, muchas gracias, teacher. Bueno. Ojalá que nos tocara la próxima vez usted también para que siguiéramos la. No, creo que, bueno, no creo, no sé cómo pasa. Una vez me contaron uno de los alumnos, bueno, me escribieron que no estaban juntos, que los habían dejado separados y que tenían otro docente, y en efecto sí van a tener otro docente, ¿verdad? Siempre se van a encontrar con diferentes docentes. Sí. Es bien extraño que le den a uno un correlativo, casi nunca pasa. Es bien extraño, ¿verdad? So, yeah, aquí veo que José estaba preguntando esta. I think she's 20. Fíjense que literalmente aquí no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de ella. Entonces, la pregunta sería, how old is she? ¿Verdad? ¿Y qué edad tiene ella? Porque, vuelvo y repito, no estamos hablando de nosotros. Déjeme ver esta. Ajá. El signo le quedó muy separado, Miss. ¿Verdad que sí? Me quedó separado y lo quiere juntito. Sí. Ya ven, cositas que pasan. Y lo quiere juntito, fíjense. Y literalmente nosotros lo separamos cuando estamos escribiendo. Entonces, sí. Esta, ¿verdad? Que estaba preguntando ahí en nuestro amigo Josué, ¿verdad? How old is she? Porque aquí no estamos hablando de nosotros. Aquí solo estamos dando nuestro parecer. Este I think es como cuando decimos yo creo, ¿verdad? O yo pienso que ella tiene tantos o que él tiene tantos. Entonces estas así son, ¿verdad? Así sería. So, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Nope. Ok, ya no logramos avanzar hasta el presente continuo, pero les voy a dejar la idea del presente continuo antes de pasarle la lista, ¿verdad? Porque ya casi nos vamos. Entonces, déjenme ponerles por aquí. No, son plurals, mi whiteboard. Bueno, gracias, Josué. Ahí, ¿verdad? Tomen apunte, tomen screenshot, y si necesitan las demás, solo avísenme y yo se las mando. El presente continuo, ¿verdad? El present continuous. Or present progressive, ¿verdad? I like to say it progressive. A mí me gusta llamarle progresivo. Continuo, progresivo, it's the same. I love progressive. The present progressive is for something that you are seeing that is happening, right? Events, right, that are happen at the moment you are speaking, right? So there are events that are happening at the moment that we are speaking, right? That we are able to see them. Okay. So en este caso, el presente progresivo, ¿verdad? Se utiliza para hablar de eventos que están pasando al mismo momento que nosotros estamos hablando. Entonces, los estamos viendo. You might be the doer or you might be just watching. Usted puede ser el que esté haciendo la acción, ¿verdad? Valga la redundancia, o en este caso solamente está viendo, ¿verdad? Si es un espectador terciario. Entonces, ¿cómo se utiliza? Aquí vamos a utilizar dos cosas. You will be using verb be, right? You will be using verb be, and you will be using action verbs, right? What are the action verbs? The action verbs basically are actions, right? Like me at this moment, I am speaking, you are listening, right? I am writing or typing in this case, right? So that's what are action verbs. Los verbos de acción en este caso son literalmente acciones, ¿verdad? Como en este momento yo estoy hablando, ustedes están escuchando, yo estoy typing. Esos son los verbos de acción, ¿verdad? Acciones, cosas que hacemos, tanto como en la vida diaria como en cualquier otro ámbito. Y el verb be que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? So verb be
will act, right? This one will have the role as a auxiliary verb here. Y aquí el verbo be ya no va a ser el importante, sino que va a tener el papel de un verbo auxiliar. Entonces, esas son las dos cositas que nosotros vamos a ocupar como que son el corazón del presente progresivo, ¿verdad? Y aquí déjenme agregarles algo más que es in ing form, que es en la forma ing que ustedes lo van a ocupar. Entonces, ¿qué es la fórmula que ustedes van a utilizar? Van a utilizar subject, ¿verdad? Plus the verb be, ¿verdad? Verb be plus a verb in ing form, ¿verdad? Plus a complement, right? Plus the point at the end. So this one is gonna be affirmative, right? Y estas van a ser las afirmativas. O en este caso, ¿verdad? El patrón para las afirmativas. Entonces lo vamos a parar hasta acá para que ustedes tengan una pequeña idea, pues ya casi nos toca retirarnos y les voy a pasar lista en estos últimos 2 minutos. Y mañana lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? So, Abigail Mejía. ¿Abi? Present. Thank you. Ana Martínez, Anita. Anita. Quiero ver. Sí, aquí está. Asus. Angie, I saw you, right? Angela, you are here, right? And Azucena, I saw Azucena. Beatriz, you are here? Bea? Here, teacher. Thank you. Nayeli, you are here today, Nayeli? Here, coach. Thank you, Nayeli. Demar, I know that he's here. Dorca is here. Hilma is here. Javier, you are here today. Javi? Oh my God, what had happened to Javi? He just disappeared. Josue is here. Tatia, you are here? Tatia? Present, teacher. Oh, thank you, Katia. I haven't seen you. Katie, I haven't seen you today. You are here? Present, miss. Thank you, Katie. Lisbeth? Lisbeth, you are here present. Today? Lourdes? Here, Lourdes. Teacher. Maria del Mi, I know that is here. Mirna is here. Olga is here. Patricia. Yeah. Presente. Thank you. Ricardo is here and Jensi is here. Thank you to both of you, right? So, pues ya los tengo por acá. Y entonces hemos terminado, ¿verdad? La clase. So, gracias por estar el día de hoy por acá. Nos vamos a ver mañana. Mañana vamos a terminar la idea del presente continuo. Es largo, sí, es un poquito largo, entonces le vamos a dedicar tiempo y luego nos vamos a regresar pues al posesivo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver más a detalle también. So, cualquier cosa, WhatsApp, we will see us tomorrow. You take care, okay? See you later. See you tomorrow. Good night. Good night.